¿No se me olvida nada? Nada. Ahorita ya lo voy a chingar.
cuando empecé yo a trabajar en el rastro. Mi primer día, no, ya en la noche, no estaba soñando que andaba trabajando en el rastro. Entraban los animales y se me quedan viendo. Digo, ¿qué hubo? No, ahora te va a tocar a ti. O sea, ellos me veían así como si yo fuera el animal. No son sueños ese que tiene uno. Pero por algo ha de ser. Por algo son eso es ese sueño. Ya cuando llegué ahí yo le puse a mis botas el pinocho. Y ya llegó uno de allí y me dijo que no. Me dijo, no, sabes que tú, entonces tú vas a ser la parca. Ya de ahí me empezaron a decir, parca, parca. Se me quedó ya hasta la parca, que por asesino. No sé si le tengo miedo a la muerte. Sí. O sea, ¿por qué uno se va a ir a trabajar, no? Se va a trabajar y no sabe si va a regresar uno. Ya cuando le toca uno, ni. O sea, ¿quién sabe si vaya a regresar uno a su casa? O, ¿sí? Si no va a regresar uno, pues ya se quedó por ahí. Es cuando se le acaba cuando le llegaste la muerte a uno. Sí. Es como darle la vuelta hasta el mundo. Porque ya se muere uno y ya se le acabó su mundo. O sea, ya no lo vuelvo a saber. Es como dice la gente que hay, no que saque la gloria, que el infierno. Para mí eso es mentira. O sea, yo cuando me muero, o sea, ya se me acabó mi mundo. Y el infierno es el que vive aquí. Arriba sí puedo ser más fuerte, pero ya estando abajo, son más fuertes que uno. No hay porque están en el cajoncito, te las encierra. Ya en el cajoncito ya las puedes matar y todo. Y sí puedo ser más fuerte. Ahí arriba sí. Sí, pero ya bajando ya no. No, ya abajo ya es más fuerte el animal que uno.
Yo viví la pérdida de, o sea, que mi papá está muy... Como que se me hacía esto muy chico al mundo. Y no, yo iba caminando así, sentía que... Luego me pasaba entre la cartera, pensando nomás en él. No, poco a poco este se me fue, este, o sea, que quitando la... O sea, que la idea esa. Cuando empecé a ver a mis hijos, digo, no, pues si me voy a preocupar, por día de, él ya se fue a descansar. Y mis hijos te van a quedar a sufrir. Al ratito me enfermo yo y ya. Todo se acabó. Yo creo que todos pueden matar teniéndose la experiencia. El único, ya agarrando ya la experiencia, puede uno se matar. Como yo, que ya sé, por la experiencia que te lo está diciendo. Son 20 años, 30 años. Para uno ese principiante que tiene dos años, se le va a escaparse la red. Se murió mi hermana, no, yo sentía feo matarse a los animales. Porque uno ve a los animales y se le figura que, o sea, se le figura que uno va a acabar así. No va a acabarse como un animal, porque un animal también se siente como uno. Aunque le estés pegue y pega a un animal, siente igual que uno. Uno cuando mata a los animales, hasta como que llora, saca la lágrima. O sea, tú matas a un toro y se le salen sus lágrimas. Y yo pienso que una persona viene siendo igual, ¿no? Y son dolencias que no se las aguantan ni las vacas ni los animales. Thank you.
No, yo llegué aquí hacia el rastro. No sé, que venía yo de mi casa. Y pasé por el rastro y vi este un letrero. Y pregunté y me dijeron que están trabajadores. Entonces ya le dije que si podía venir. Me dicen, sí, te puedes presentar mañana. Y vine y me dieron la chamba. Desde que empecé aquí fue así como de barrer este corral. Y después ya me interesó, como vi cómo mataban allá. O sea, que me interesó. Me subí a ver cómo mataban. Le decía, no, pues déjate matar una. Ahora. Y ya me prestaban el cuchillo y ella los mataba. Y de ahí ya me fue gustando cómo. O sea, que cómo se matan los toros. Mi familia opina que mi trabajo es malo. Por eso me dicen que me salgo y que no sé qué. No sé si me hace lastimado. O sea, lo que pasa allí son accidentes y es el peligro que uno, o sea, después la familia se queda luego con el pendiente.
como tú. Yo me sé muy bien de a la casa. Yo no mataría a un ser humano. No, yo no lo mataría porque no. Bueno, porque no es un animal. No es una res. O sea, ya las res ya las mata uno, pero por necesidad uno. Sí, porque si no mata uno, o sea, que no comino.